Ok, buenos días, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se oye? Sí, buenas noches, licenciado, buenas noches. Ah, buenas noches. Bienvenidos a la segunda semana de esta, de este curso, ¿verdad? Que ya vamos a entrar pues en materia. Buenas noches, Jaime. Bienvenido. Vamos a entrar ya poco a poco en materia. Vamos a hablar este día, pues, vamos a terminar el tema que vimos la semana pasada, el jueves. Era marketing tradicional versus marketing digital. Y luego de eso, pues, empezamos a ver lo que son un poquito de la introducción de redes sociales. De ahí vamos con Search Engine Optimization, si no me acuerdo, el día de mañana, si no estoy muy equivocado. Luego seguimos con, no recuerdo, pero bueno, vamos poco a poco, email marketing creo que es el siguiente, el que sigue, por último métricas, por ahí vamos, que todo eso pues es importante, ¿verdad? Por ejemplo, una campaña de marketing digital, ¿puede haber email marketing? Claro que sí, puede haber email marketing como tal o como un retargeting, ¿sí? Que vamos a ver, dependiendo del funnel que ustedes estén haciendo. ¿Qué es un funnel? Un funnel es un embudo de venta, ¿verdad? Que vamos a ver eso poco a poco. Si no me equivoco, la próxima semana empezamos a ver todo eso. Pero bueno, bienvenidos a todos a esta clase, segunda semana. Por ahí les mandé al grupo de WhatsApp la presentación que vamos a ver hasta el día de hoy. O sea, tanto toda la semana hasta el día de hoy. La vamos a, ahí está en el WhatsApp. Por otro lado, vamos a resolver lo que es el examen. ¿Cuántos lo hicieron ya? ¿Ya lo hicieron todos? ¿O falta alguien que no lo haya hecho? Buenas noches, sí. Yo sí ya lo hice. Ok, excelente. Muy bien. Bueno, vamos a resolver el examen. Pero antes, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo para recordar, ¿verdad? Lo que hemos visto el día jueves. Así que veamos. Ok. Vamos a ver. Sí, ya sabe, Miriam, estamos para servir. Estuvimos viendo, bueno, terminamos de ver la parte de las estrategias, ¿verdad? Vimos el océano azul, lo que es un poquito de posicionamiento, branding, que vamos a ver eso un poquito más detallado, si no me equivoco, la próxima semana, cuando hablemos de posicionamiento. Vamos a meternos un poquito más a fondo. Este es un tema súper, súper amplio, ¿verdad? Vimos estrategias, diferentes tipos de estrategias que hay en el marketing, a grosso modo, porque aquí es para profundizar un montón, pero por lo menos para tener una idea. Vimos también lo que era, empezamos a ver lo que es marketing digital. Vimos ahí entre marketing convencional y marketing digital, las necesidades, deseos y demanda, y los factores que afectan al consumidor. Las características también del consumidor digital, que es omnipresente, capacitado, hiperconectado, impulsivo, independiente y exigente. Las 4C del marketing digital. Las herramientas o plataformas usadas para el marketing digital, estas son algunas, pueden haber muchas más, porque hay otros tipos de plataformas que son como plataformas de ayuda. Por ejemplo, plataformas para crear videos, plataformas para crear artes, plataformas para desarrollar copies, o sea, hay plataformas adicionales, ¿verdad? Que digamos que estas son como las principales donde se trabajan. Y vimos pues el repaso, ¿verdad? ¿Qué era marketing? ¿Cuáles son las cuatro P del marketing mix? Hablamos un poquito de marketing digital y sobre Google Analytics. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que quedó de la semana pasada? ¿Todo bien? Para empezar, para continuar. Bueno. Esperemos que todo bien, porque cuando hay silencio, ¿verdad? Uno dice, ok, o entendieron todo o nadie entendió nada, ¿verdad? Así que uno se aflige a veces. Bueno, vamos a ver, continuamos con esta sección, pero antes vamos a desarrollar
entre todos el examen. Veamos. Pues aquí. Vamos a darle respuesta al examen, que venía súper, súper fácil, ¿verdad? Dicho sea de paso, quiero pedir una disculpa en el sentido de que yo entendí mal ciertas cosas en relación al examen. El examen sí lo pueden hacer a cualquier hora, a cualquier día, no hay ningún problema. El único detalle que me explicaron es que los días viernes realizan lo que es actualización de plataforma y eso incluye las notas, ¿verdad? Entonces me dijeron que sí es necesario que por favor hagan el día viernes el examen. Eso fue lo que me comentaron. Aunque si alguien tiene algún problema o algo, pues lo puede hacer el día sábado o el domingo, ¿verdad? Pero de preferencia el examen, porque si no, la nota suya no le va a aparecer hasta el siguiente fin de semana. Entonces, para que veamos el progreso de cómo vamos, pues es importante hacerlo a tiempo, ¿verdad? Es lo que me estuvieron comentando ahí. Bueno, vamos a ver. Empezamos con la pregunta número 1. ¿Qué es marketing? A ver, ¿a quién le salió mala? ¿O a todos le salió buena? La tercera. La tercera, ¿verdad? Ok, vale, vamos a ver. Seleccione el ítem que contiene el significado de cada una de las 4 P del marketing mix. Precio, plaza, publicidad y propaganda. Producto, precio, plaza y promoción. Propaganda, precio, producto y plaza. Y plaza, promoción, producto y persona. A ver, ¿cuál de todas es? La segunda. La segunda, ¿verdad? Claro. Producto, precio, plaza y promoción. Dice, el marketing digital se utiliza canales de promoción y distribución de ventas tales como la televisión, las vallas, la radio, las redes sociales, como Facebook. La primera. Esa estaba regalada, ¿verdad? Y veamos, dice aquí, una de las principales ventajas de las herramientas del marketing digital tales como Google Analytics es que les permite a los anunciantes poder canalizar quiénes son compradores potenciales de nuestro producto o servicio por medio de palabras claves, tener anuncios más vistosos, ver a otros anunciantes y ahorrar dinero. ¿Cuál de todas será? La primera. La primera, ¿verdad? Claro. Y la última. ¿Cuáles son las importantes características que le faltó? O características importantes, está mal redactada. O información de usuario que debemos de tomar en cuenta al momento de utilizar el marketing digital para publicitar nuestros productos o servicios. A ver, ubicación geográfica, nuestro potencial consumidor, comprador, sexo de nuestro cliente potencial, edad, o todas las anteriores son correctas. A ver. Todas las anteriores. Exacto, todas las anteriores son correctas. Vamos a ver aquí las respuestas. Exacto, ahí está, ¿eh? Así es, como habíamos dicho. ¿Ok? La verdad que el examen estaba bien fácil, ¿verdad? Súper, súper fácil. Bueno, yo creo que está, creo que la mayoría. Vamos a pasar lista rapidito. Angélica Mazariego. Presente. Muy bien. Blanca Natalia. Blanca, ¿cómo está? Carlos Enrique, hola, hola. Hola, Carlos Enrique, presente. Ah, ok, perfecto, Carlos. Vamos a ver, Carlos Enrique, muy bien. ¿Damaris Araí? Presente. Ok. ¿Eric Iván? Presente. Excelente. ¿Eva Sofía? Eva Sofía, ¿cómo está, doña? Presente, Eva. presente. Ah, pues sí estaba. Ok, Glenda Liliana. Glenda. Ok, no está. ¿Y Beta Alejandra? Presente. Perfecto. Jaime Antonio Mendoza. Buenas noches a todas y a todos y presente. Buenas noches, Jaime, bienvenido. Jennifer Adriana. Presente. Muy bien. Julia Guadalupe. Presente. Okay. Karen Marcela.
Presente. Catherine Vanessa. No está Catherine. Muy bien. María José Clímaco. Tampoco. Marisela del Carmen. Presente. Muy bien. Miriam del Carmen. Presente, buenas noches. Buenas noches, Miriam. Misael Alexander. Buenas noches, aquí presente. Excelente. Paola Betsabe. Paola. No está Paola. Bueno. Reina, chicas. Reina. Tampoco. Rocío Elizabeth. ¿Cómo está Rocío? Buenas noches, presente. Buenas noches, ok. Vamos. Rodrigo Alejandro. Buenas noches, presente. Buenas noches, Rodrigo Anthony. Presente. Ok, Roxana Marina. Muy bien, Samuel Adolfo. Presente. Excelente. Vanessa Scarlett. Presente. Ok. Wendy Dalila. Presente, Lick. Perfecto. Y Zulma Verónica. ¿No está Zulma? Okay. Licenciado. Dígame. Me había levantado, disculpe. Ah. Blanca. Ah, Blanca, Blanca, ok, sí. Vamos a ver. Veamos. Blanca. Sí, Blanca, aquí está, ya la vi. Perfecto. Muchas gracias. Sí, no, uh-huh. Gracias a ustedes. Bueno, Zulma no ha entrado todavía. Bueno, pero Dios entre pronto. Excelente, compañeros. Bueno, vamos entonces a la presentación. Hola. 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 Disculpe. Yo tenía un poquito de problemas con el internet. Ok, perfecto, Reina. No hay problema, ahorita sí, lo vamos a anotar. Ok, Reina, aquí está, no hay problema. Y es que a veces el internet falla, ¿verdad? Bueno, sigamos. Vamos a ver acá. Como continuación del tema anterior, digámoslo así para ir cerrando, tenemos aquí unas diferencias entre el marketing tradicional y el marketing digital, ¿verdad? La primera es la parte de la segmentación, ¿sí? En el marketing tradicional, el mensaje va dirigido a las masas, es decir, sí existen en los medios de comunicación como especialidades, ¿verdad? Por ejemplo, canales de deportes, ¿sí? Canales de películas, hoy con la cuestión del cable pues se ha como diversificado un poquito eso, canales de telenovelas, existe todo eso, van dirigidos a diferentes tipos de públicos, pero siempre en grupos grandes, grupos muy grandes, no se puede segmentar en forma muy muy pequeña, como se pueden hacer en las redes sociales. Sí, Reina, ya la tomamos en cuenta, no se preocupe, ya la apuntamos. Entonces, esa es la primera parte de la segmentación. En cambio, en las redes sociales sí se puede segmentar, por ejemplo, por intereses, por comportamientos, por características demográficas, se puede hacer audiencias más específicas, más pequeñas las audiencias. Sí, en cambio, con los medios masivos de comunicación es más difícil hacer eso. Sí se puede hacer, por ejemplo, regionalmente, porque hay radios que son regionales, ¿verdad? Por ejemplo, hay radios que solo están en Santana, hay radios que solo están en el Oriente, hay radios que solo están ahí en Chalatenango. Sí se puede hacer eso, ¿verdad? Pero a un mercado bastante, bastante masivo. No puede ser uno tan selectivo como lo se puede hacer con las redes sociales. Las redes sociales usted puede personalizar un público, especialmente en la parte de Facebook, aún en Google también se puede hacer eso. Se puede segmentar en Google.
que vamos a ver un día de estos, si nos alcanza el tiempo, lo vemos ahora, si no, pues un día de estos lo vamos a ver, Google Ads. Google Ads, que por cierto, hoy empezamos a crear una campaña para un cliente ahí en Texas, que le voy a contar cuando veamos el caso de Google Ads, qué pasó con este cliente. Si nos alcanza el tiempo, pues lo vamos a ver ahora. Aunque le voy a decir que eso es algo extra porque en el programa no aparece Google Ads, sino que se basa más en Facebook que en Google Ads. Pero sí me gustaría que lo tocáramos por lo menos para tener un conocimiento general de más o menos cómo funciona la plataforma, más o menos qué se puede hacer, ¿sí? Para que pues sea bastante integral este curso, ¿verdad? En la parte de comunicaciones, tenemos en el marketing tradicional, es unidireccional, en forma lineal, ¿verdad? El usuario es pasivo y no tiene capacidad de generar una respuesta hacia la empresa. En cambio, en el marketing digital no, es bidireccional. Yo diría que hasta pluridireccional, ¿verdad? Porque el del cliente le puede de repente comunicarse por Facebook, puede comunicarse por Messenger, por WhatsApp, por Instagram. Puede comunicarse por Twitter, puede comunicarse por correo electrónico, puede comunicarse, etcétera, ¿verdad? Entonces, más que unidireccional, yo diría que es pluridireccional, es decir, puede ocupar diferentes medios para poderse comunicar, inclusive a la vez, ¿sí? Y de repente le dio ganas mandar un WhatsApp, le mando un WhatsApp, o de repente le dio ganas meterse al Messenger y mandarle un mensaje por el Messenger, lo hace, ¿verdad? Hay diferentes medios donde se puede comunicar el prospecto o el cliente con nosotros. Cosa que en el marketing tradicional no, en la publicidad tradicional no. La parte del posicionamiento, la presencia de una marca se debe al uso de canales tradicionales como la prensa, radio, televisión, eventos, las exposiciones, etcétera, ¿verdad? Material impreso como el material POP. Y el marketing digital es distinto. La presencia de una marca se debe al internet y el uso de canales digitales como las redes sociales, el email marketing, las páginas web, los blogs, aplicaciones, etcétera, ¿verdad? Tienda en línea, etcétera. ¿Sí? Es decir, el posicionamiento se debe a la presencia de medios digitales. La rentabilidad, el empresario contrata espacios publicitarios en los medios de comunicación o en vallas, que se supone que son pues grandes inversiones de dinero y de tiempo. En la parte de la rentabilidad en el marketing digital, el empresario contrata una agencia de marketing digital que genere una propuesta acorde a su negocio y a su presupuesto. Aquí podríamos decir que es más fácil medir los resultados de una campaña en marketing digital que una campaña publicitaria normal, ¿verdad? Se pueden medir los resultados. ¿Por qué? Porque los medios digitales tienen métricas, así, pero bien exactas las métricas. ¿Cuáles son esas métricas? Es decir, ¿cómo es que, a cuántas personas he llegado? ¿Cuántas personas vio mi publicidad? En una manera bien exacta. ¿Cuántas personas le hicieron clic al anuncio? Todo eso es medible 100% en la parte digital. En la parte tradicional, no. ¿Cuántas personas vieron mi anuncio en la valla publicitaria? No sabemos. Un aproximado, en teoría, tal vez podríamos decir. Lo mismo sucede con la televisión. ¿Cuántas personas vieron mi anuncio en la televisión? No sabemos. ¿Sí? Los medios de comunicación manejan parámetros, es decir, un aproximado. ¿Y eso cómo lo sacan? Según estudios que ellos hacen, estudios de mercado. O estudios de, ellos no le llaman estudios de mercado, le llaman estudios de, tiene un nombre, pero se me ha escapado. Estudio se me ha ido el nombre, ¿cómo que ocupan ellos? Los medios de comunicación ocupan un nombre específico, estudio de audiencia. Por ahí va, creo que por ahí se llama. Es decir, que cuánta gente está viendo el programa. Y lo hacen simplemente como si fuera un estudio de mercado o una investigación de mercado. Una investigación de mercado se analiza una parte, un segmento del mercado. Es decir, si por ejemplo mi mercado total, en el caso de los medios de comunicación, puede ser 6 millones de personas, 7 millones de personas, que es la publicidad, es el alcance que pudiera tener un medio. De esas, uno puede calcular cuántas tienen televisores y cuántos no, ¿verdad? La inmensa mayoría tiene televisión. Y la inmensa mayoría ve, por ejemplo, canales nacionales. Hay un porcentaje de la población que quizás está en la extrema pobreza que posiblemente no lo vea.
Pero de ahí para allá, ellos más o menos manejan esos números. Del, pongámosle un ejemplo que de los 7 millones, porque los 7 millones hay niños, ¿verdad? Hay niños bebés, niños de 4 años, 3 años, que andan jugando y quizás no ven el partido, por decir algo, o no ven en las noticias. Entonces de ahí van calculando, según estadística y censo, el departamento de estadística y censo, cuántas personas hay de tal edad a tal edad. ¿Por qué? Porque para eso sirven los censos de población. Los van actualizando a medida va pasando el tiempo. Es decir, el último censo de población fue... ¿Cuándo fue que fue? Ya no me acuerdo. Hace 10 años quizá. Probablemente por ahí. 10, 15 años, si no me equivoco. Fue el último censo de población. Y de ahí van actualizando datos, ¿verdad? Por ejemplo, cuántas personas se han muerto. Las personas que tenían en ese entonces 15 años, hace 15 años tenían 15 años, entonces ya no tienen 15, tienen 30. Entonces ahí van como más o menos actualizando los datos en el Departamento de Estadística y Censos, y esos datos son públicos. Entonces vienen los medios, acceden a esos datos, y de ahí pues tratan de sacar el porcentaje, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona? Es un aproximado, dice. Cuando ustedes ven, porque las TCS o el Canal 12 o todos esos canales nacionales dicen, tantas millones de personas vieron el programa, o tantas millones de personas estuvieron atentos. ¿De dónde sacan ellos esos números? Pues un aproximado que ellos sacan. No es que se van a poner a contar, o que los televisores de repente le den la métrica. No, no funciona así. En el caso de la parte digital, sí. Sí funciona así. Exactamente así. Podemos medir hasta el último clic. ¿Cuánto tiempo pasó un promedio de gente dentro de mi landing page? También lo puedo medir. Si dieron scroll down, es decir, si fueron hacia abajo o no lo hicieron, también lo puedo medir. Todo eso puedo medirlo yo. Si cuánto tiempo estuvieron, si presionaron clic en algún lado, si vieron hacia abajo en la página, cuánto tiempo pasaron dentro de la página, etcétera. Todo eso es medible. En cuestión de la publicidad, en los medios tradicionales, los anuncios tienen horarios y lugares determinados, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando usted va a una agencia de publicidad y le dice, mire, yo quiero poner mi anuncio. Ok, dependiendo del presupuesto que usted tenga, le van a decir, le va a salir tantas veces en el día, o tantas veces en tales programas, o solamente en esta franja, o solamente en lo otro, ¿sí? Es decir, y de repente puede llegar a audiencias que uno no solicita. ¿Sí? Uno no solicita la audiencia. Y ahí por eso es que de repente estamos viendo, por ejemplo, personas que no toman el anuncio de la cerveza. Y la gente que no toma dice, ¿y yo qué quiero ver con esa cerveza? ¿A mí qué me importa la cerveza? ¿Sí? Es decir, llega a gente que no tiene que llegar. En cambio, en la publicidad, en la parte de la publicidad del marketing digital, ahí es más fácil elegir un segmento. Si usted de repente, ojo con esto, si usted de repente le caen anuncios que nada que ver con usted, ¿qué pasó allí? Simplemente hicieron una mala segmentación. Así de sencillo. A mí en lo personal me han caído anuncios en otros idiomas. ¿Qué pasó ahí? Una mala segmentación. Así de sencillo. Porque si usted hace una campaña de marketing digital en los medios por ejemplo, ya sea Google o cualquier red social, si usted la hace ahí, usted tiene que delimitar bien el mercado, ¿sí? Yo tenía un cliente que de repente me dijo, mire, fíjese que yo estaba viendo el Facebook y a mí no me sale ni una vez el anuncio. Claro, nunca le va a salir. ¿Y por qué no me va a salir? Porque usted no es parte del segmento de mercado. Si usted cumpliera las características o requisitos, entonces sí le saliera, pero como no las cumple, nunca le va a salir, le dije. Ah, se quedó ahí la señora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella no era parte del segmento, qué tipo de clientes que estábamos buscando. Entonces jamás le iba a salir el anuncio a nosotros. Entonces, hay mucho cuidado con la segmentación. Vamos a ver parte de lo que es eso, segmentación, cuando veamos las redes sociales, ¿verdad? Ya más a profundidad. La medición, como estábamos viendo, nosotros podemos medir métricas. En el caso de los medios de comunicación es bien difícil medirlo. Hacen un aproximado con fórmulas y todo. En cambio, nosotros con marketing digital sí lo podemos medir. La parte de la fidelización, esta parte es bien interesante, porque en el marketing tradicional las estrategias y plan de acción va orientado a sus ventas. La marca, es decir, es difícil el acceso para el comprador. Se preocupa por impulsar su misión, visión y entender
las sugerencias de los compradores. ¿A qué me refiero con eso? Como la comunicación es unidireccional, es más difícil tener una retroalimentación. ¿Y cuándo yo voy a poder tener una retroalimentación? Cuando le estoy vendiendo a un cliente directamente. Es decir, cuando el vendedor representante de ventas o en el punto de venta llega el cliente a comprar. Allí en ese momento yo podría tener una retroalimentación en el marketing tradicional. En el cambio, en el marketing digital, no. ¿Por qué? Porque como hay esa interacción, hay gente que de repente, a los que ya han hecho campañas, no me van a dejar mentir que de repente es un montón de gente que le da like al anuncio. O un montón de gente que lo comparte. ¿Sí? Y usted dice, vaya, qué chivo que lo están compartiendo, ¿verdad? Publicidad gratis en ese aspecto. Entonces, hay más interacción. Entonces, la fidelización es más fácil de lograr. ¿Por qué? Un excelente servicio de atención al cliente, aunque sea en reclamo. Y eso es bien interesante. Porque los reclamos, si usted maneja bien la parte de reclamos, en las redes sociales, eso puede ser un punto a su favor. ¿Sí? Hay un detalle bien, bien complejo en la parte de los reclamos en redes sociales, que son, tienden a ser más crudos. Es decir, la gente tiende a ser más directa. Si le cae mal algo, no va a andar con rodeos, se lo va a decir directamente. ¿Sí? Esa es una ventaja y desventaja. Desventaja porque la persona que esté atendiendo las redes sociales de parte de la empresa podría sentirse mal, ¿sí? O porque hay gente que también habla con cosas un poquito subidas de tono en el sentido de la expresión que quieren hacer, ¿sí? Y la ventaja es que como son más directos, uno no tiene que andar preguntando mucho qué fue lo que pasó, o es si está descontento o no estoy descontento, ¿sí? Teníamos un cliente, eso fue hace poco, por cierto. Por aquí quiero una pregunta, veamos. Tiene razón, Samuel, que vean las redes sociales de Tigo. Es cierto, es cierto. En las telefonías se da mucho eso, ¿sí? Con empresas demasiado grandes se da especialmente la telefonía, ¿verdad? Tiene razón. La gente se desquite, le dicen una barbaridad de cosas, es cierto. Ahí uno puede ver cómo está realmente sucediendo las cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, les estaba contando algo que sucedió hace poco. Teníamos un cliente y nos dijo el cliente, la instrucción del cliente fue la siguiente. Yo necesito que mi publicidad llegue a mi mercado, obviamente, el mercado meta, la segmentación y todo, pero que hasta en la sopa aparezca. Esa fue literal, nos dijeron eso. Bueno, dijimos, el cliente lo que pida, ¿verdad? Armamos la campaña de marketing digital, fue en Facebook. Y de repente tuvimos a las semanas una persona que se sintió molesta. Y nos escribió, literal nos dijo, estoy harta de su publicidad, a cada rato me sale. Así, estoy harta. Una señorita o señora, no sé. Obviamente ahí pues la persona que estaba atendiendo la cuenta dijo, ok, lo sentimos mucho, disculpe por la molestia, no volverá a suceder, haremos todo lo posible para que no le vuelva a salir. Sí, entonces, y así, ¿verdad? Así sucede. Entonces es mucho más fácil esa interacción y por ser más fácil la interacción es más fácil también la fidelización porque de repente usted le resuelve algo a un cliente, a un prospecto, que te va a sentir satisfecho. Usted te va a decir, mire, sí tenía este problema, pero me lo solucionaron, supieron cómo solucionarlo. Vamos a ver, sigamos. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, los contenidos y anuncios prevalecen con el paso del tiempo. Es decir, aquí existe un concepto que se llama evergreen. Es decir, que puede reocuparse el contenido. Es decir, cuando uno realiza contenido evergreen, es decir, contenido que no se desfase en el tiempo, tanto de anuncios como contenido en sí, se puede hacer evergreen. Es decir, que lo puedo repetir de aquí a 5 años, de aquí a 2 años, de aquí a 3 años, de aquí a 6 meses. ¿Por qué? Porque no pasa como que no se desfasa. Entonces, hay muchas campañas que son evergreen. Es decir, montamos la campaña, la lanzamos, y de repente decimos, ok, funcionó, no funcionó, funcionó, excelente, que no sé qué. Bueno, llegó el final de la campaña, ¿por qué? Por obvio motivo.
quizás producto ya no había, terminó la promoción, etcétera, cualquier motivo. Se acaba la campaña. De repente el cliente dice, mire, fíjese qué tal campaña, que no sé qué, me gustaría volver a lanzar. ¡Perfecto! ¿Qué hacemos? La reactivamos de nuevo. Así, de sencillo. Se reactiva de nuevo. Ok. Vamos a ver. ¿De ahí qué más? Quiero ver. Vamos a ver otro. La publicidad por internet no contamina. Ok. ¿A qué se refiere con no contamina? Se refiere a lo siguiente. Primero, en Google, si usted hace una búsqueda, probablemente sí le aparezca. ¿Por qué digo probablemente? Porque Google también nos segmenta a nosotros. ¿Sí? Nos segmenta. Y nos tienen bien cuadriculados, tanto Google como Facebook. Con esto se lo voy a explicar y decir todo. El algoritmo de Google y de Facebook es tan complejo, pero tan complejo, que sabe cuando una mujer está embarazada sin antes ella saberlo. Así, como decimos en Salvador, de yuca son los algoritmos. Lo saben. ¿Por qué? Por el comportamiento que uno tiene. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Google. Vaya, Google es dueño de ¿qué? Android. Es dueño de Maps, Google Maps. Es dueño del propio Google, de Gmail. ¿Sí? ¿A quién de ustedes de repente no le cae un correo diciendo, Google le sale, le dice, estos son los lugares que visitaste? ¿A quién le cae un correo así alguna vez? A mí me caían no solo correos, sino de que también al teléfono, digamos, yo iba a Santa Tecla o iba a Lourdes Colón y de repente, ¿qué tal te pareció tal lugar? Me decía. Exacto. Ajá, que lo calificara. Exacto. Les voy a decir algo. Google sabe hasta si usted es la persona que anda el teléfono o no la anda. ¿Y eso cómo lo puede saber? Bueno, resulta que los teléfonos tienen sensores, ¿sí? Y uno de los sensores es análisis de la marcha. Es decir, ellos pueden saber cómo camina usted. Ellos lo saben. Saben si es usted, con quién está también. ¿Y cómo saben con quién está? Bueno, con los otros aparatos electrónicos, ¿verdad? ¿Con quién está usted en reunión? Ellos lo saben. Saben toda esa información. ¿Sí? Facebook igual. Todo el mundo anda activado el Facebook en el teléfono. Facebook sabe dónde, qué lugares está visitando. Por el GPS. ¿Sí? O sea, toda esa información ellos la manejan. Obviamente, la manejan para vendernos después. Entonces, por eso es que usted de repente dice, hey, yo estaba pensando en tal cosa y de repente me salió la publicidad. Nos están espiando. ¿Quién ha pensado eso alguna vez? A ver. A mí, por ejemplo, me sucede que de repente digo que comida mexicana y me empieza a salir un montón de publicidad de restaurantes de comida mexicana. Cabrón, es que es bien. Súper. Ojalá haya ofertas y de pronto me empiezan a salir ofertas. Sí, no, es que es bien complejo el algoritmo. Asusta. O sea, asusta. No, yo una vez estaba hablando con unos amigos sobre comer pupusa. Ajá. Y o sea, yo no sé si. Pero de repente me empezó a caer publicidad de pupusas, bueno, de activa, de restaurantes donde venden pupusas. Uh-huh. Exacto. ¿Por qué razón? Porque ya nos tienen bien parametrizados. Así de sencillo. ¿Verdad? Entonces, y no es que nos estén, bueno, hasta cierto punto sí nos están espiando, ¿verdad? Pero lo que hacen simplemente es sacar datos. Sacar datos. ¿Por dónde han dado? Si de repente podría ser que iba caminando y se detuvo viendo una pupusería, ¿sí? Por decir algo, etcétera, ¿verdad? Y un montón de formas de que ellos pueden sacar datos, un montonazo de maneras, muchas maneras. El estado de ánimo. ¿Sí? El estado de ánimo, las caritas, ¿verdad? ¿Qué caritas? ¿Qué emoji que está poniendo usted? ¿Sí? Todo eso se puede medir, o sea,
Es información que ellos tienen de su algoritmo, ¿sí? Las caritas que usted pone, ahí está el estado de ánimo. Todo lo que usted escribe, ahí lo tienen ellos. Es que me cae mal la fulana, ahí está registrado, ¿sí? Ya ni se diga lo que usted googlea, peor todavía, ¿verdad? Lo que usted vaya googleando o vaya buscando en las redes sociales, ¿sí? Peor todavía eso. Entonces, de esa manera es que manejan estas empresas pues todo eso, de esa manera. Entonces, cuando digo que hay publicidad que de internet que no contamina, si la publicidad está bien hecha, le va a caer justo como anillo al dedo. En cambio, la publicidad tradicional no. La publicidad tradicional, de repente usted está viendo, qué sé yo, cualquier cosa y le sale el anuncio. Yo, ¿qué quiero? Yo no quiero ver eso, ¿va? O de repente usted va, por decir algo, al centro de San Salvador y se ha fijado cuántos anuncios hay ahí. ¿Ah? Exagerada la cantidad de anuncios que hay, y todo el mundo gritando, todo el mundo anunciando cosas que ni se entiende. Entonces, es una publicidad muy contaminada. ¿Es accesible para los usuarios económicos, para las empresas? Por supuesto que claro que yes. ¿Por qué razón? Bueno, podríamos hablar campañas publicitarias, $2,000, $5,000, $10,000, en comparación a las campañas publicitarias con medios masivos de comunicación. Por ejemplo, $100,000 en televisión no es nada, así de sencillo, se diluye. $100,000 de televisión no es nada. Y así podríamos ir hablando de las vallas publicitarias. ¿Cuánto vale una valla publicitaria? $10,000, $15,000, una valla. Pero con una no vamos a hacer nada, necesitamos más. ¿Sí? En cambio, si de repente a un comerciante le ofrece, mire, vamos a traerle clientes o prospectos, ¿y cuánto me va a costar? Tal vez $5,000. En comparación a los $100,000, está barato, ¿verdad? O de repente le dice $1,000. ¿De dónde saco yo estos precios? Eso va a depender, ojo con eso, de una sola vez les digo, eso va a depender de qué, a qué mercado vamos a ir. Si es mercado nacional o internacional. Porque una cosa es Centroamérica, Latinoamérica, otra cosa es Estados Unidos, Canadá y México. Son precios distintos, ¿sí? Europa es otro precio. Es decir, ahí es más cara la publicidad. Porque ya, lamentablemente, pues, uno va desde hace rato con esto y al inicio, pues, lo que funciona aquí en El Salvador, Latinoamérica, no necesariamente funciona en Estados Unidos, ¿sí? O el mismo presupuesto también, o sea, no puede ser, es distinto. Entonces, todo eso tiene que ver, ¿verdad? Por ejemplo, una campaña de $1,000 o $2,000 aquí le puede pegar, pero $1,000 o $2,000 en Estados Unidos, probablemente no. Depende. Depende qué tan grande sea la campaña, depende qué tan, como Estados Unidos es tan inmensamente grande. Y de repente pone una campaña masiva para todo Estados Unidos, esos $2,000 se le van a diluir, no le va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, y así, pues depende de lo que querramos hacer. Pero sí, eso sí, es mucho más barato que la publicidad tradicional. Eso siempre. Aunque les comento que tanto Google Ads como Facebook subieron los precios. Ya no es lo mismo. Yo recuerdo que antes podríamos hacer campañas, por ejemplo, en Estados Unidos con unos $15 al día. Por lo menos íbamos saliendo, dependiendo, como les digo, el producto. Ahora ya no. Ya no baja de $20, $25. Igual Facebook ya subió. Ya tenemos que aumentar el presupuesto de publicidad porque si no, no pega. ¿Sí? Si no, no pega. Vale, vamos a ver. Tomamos en cuenta la opinión de las comunidades, de lo que hemos estado hablando. Las estrategias que se desarrollan son medibles. Aunque no tengamos una sede física, las estadísticas y nuestras campañas arrojan datos importantes, lo que hemos estado hablando. Y vamos a hablar las 4F del marketing digital. Dígame, Karen. Yo tengo una duda, ¿y cómo se hace para calcular cuánto le va a cobrar al cliente al realizar estas campañas? ¿Hay alguna aplicación o no sé, es inventado el número? ¿Cómo? No, vaya, esa es una buenísima pregunta. Y viera que me la hacen muy seguido y todo el mundo cuando está iniciando pregunta. Eso va a depender de qué es lo que usted vaya a hacer. Porque si es una campaña, porque una cosa es una campaña de marketing digital, y otra cosa es una campaña, por decir algo, de community management. Son cosas distintas. Pero hablando de marketing digital en sí, hay varias agencias que trabajan de la siguiente manera.
Unas les cobran el 30% de lo que va a gastar en publicidad. Por ejemplo, les dicen, son $1,000. De los $1,000, 300 es para la agencia y los 700 es para publicidad. Hay otros que tienen un fee bastante fijo. O sea, como quien dice, independientemente de lo que usted gaste, yo le voy a cobrar lo mismo. Ahí depende, ¿verdad? Pueden ser $500, pueden ser $1,000, etc. De ahí hay otro que es es como una especie de comisión, ¿verdad? Eso no lo recomiendo mucho. A no ser que sea una comisión en cuanto a las pautas publicitarias. Es decir, le voy a cobrar el 10% de lo que usted, o el 15%, el 30% de lo que usted gasta en publicidad. Si usted gasta, los $1,000, ¿va? El 30% es mío. Es decir, que si le va bien en la publicidad, ¿qué va a hacer? Le va a subir. No significa que yo voy a ganar más. Entonces, esos son básicamente los parámetros que existen, ¿verdad? Al momento de cobrar. Pero yo siempre sugiero, por ejemplo, campañas aquí en El Salvador, mínimo, si es Facebook, uno sus $400, $500. Solo en publicidad. Solo en Facebook. ¿Para qué? Para que la campaña realmente le funcione. Porque si ves menos de eso, se diluye el presupuesto. Antes podría decirse que podía decir $300, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque como subieron los precios, hay que subir también, ¿verdad? En Google, Google es más caro. Supóngase que son 400, 500 en Facebook, en Google anda por los 800, más o menos. Aprox. ¿Por qué? Porque Google hay que, si en Facebook son como $15 al día, en Facebook son como 20. Perdón, al revés. Si en Facebook son como 15, en Google son como 20, un poquito más caro. Si se mete a otras redes sociales, puede ser más caro todavía. Por ejemplo, LinkedIn o LinkedIn. Uf, ese sí es caro, mano. Porque si antes, por ejemplo, mínimo, la pauta mínima que aceptaba Facebook creo que era $2, algo así. LinkedIn o LinkedIn eran $30 diarios. LinkedIn es quizás una de las redes sociales más caras, LinkedIn. ¿Por qué? Porque es tan especializada y lo ocupan mucho para business to business, ¿verdad? Entonces, por esa razón es cara. Aunque la plataforma, si usted maneja el business manager de Facebook, la plataforma de LinkedIn o LinkedIn es mucho más fácil, es más amigable. Mucho más amigable. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, incluso salí de la duda porque ya me di cuenta que algunas empresas prefieren contratar a una persona encargada para esto y le paga el sueldo mínimo, ¿verdad? Lo está estafando. Y no contrata sí. Un servicio profesional. Sí, fíjese yo que... Perdón, luego continúo, termine de explicar. Ok, Carlos, excelente. No, lo que le quería comentar es que... las empresas que hacen eso son las empresas medianas o grandes, que tienen presupuesto para hacerlo. En el sentido de que pueden mantener una persona fija durante mucho tiempo. En cambio, alguien que contrata una agencia dice, voy a probar. O una persona, quizás no una agencia, pero una persona. Voy a probar pagándole al freelance que va a hacer en la campaña, a ver qué pasa unos meses. Voy a hacer el esfuerzo y lo voy a contratar. Si la cosa funciona, pues ahí va a tener un cliente, ¿sí? Entonces, si no funciona, pues hasta ahí no me llegaron, ¿verdad? Y por esa razón, las empresas grandes o empresas medianas, así medianas tendiendo a ser grandes, hacen eso. Mejor contratan a una persona que le ayude con eso y ahí van, ¿verdad? Dígame, Carlos. Sí, yo quería agregar con respecto a ese tema de que, por ejemplo, ahora se está dando mucho que surgen como negocios o agencias de publicidad que hacen su pauta publicitaria y ofrecen sus servicios por $60 mensuales, te llevo tus redes sociales. Sí. Y ponen como todas las redes existentes conocidas por nosotros por $60 mensuales. Entonces yo pienso que eso está de cierta manera como matando el mercado, por así decirlo. Sí, o no sé si yo estoy errado en ese punto de vista.
No, no está nada equivocado, tiene toda la razón. Eso es en cuestión de community management, es lo que he visto yo, que hacen eso. En marketing digital lo he visto, pero bien poco. Más que todo de community management he visto eso. Que mire, te vamos por $60 todas las redes, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora bien, si usted es una persona que se dedica a eso, usted puede, puede alegar lo siguiente. Y ahí ya estamos entrando a la parte de venta. Que es cierto que le puede pagar a una agencia eso, pero no va a tener la misma, ¿cómo le diría? El mismo foco que usted tuviera, en el sentido de que esta es una agencia que muy probablemente que quizás ni está ni en el país. ¿Sí? He visto que las agencias que hacen eso son las que están en México, en Colombia, que tienen cientos, si no es que miles de personas trabajando, y cada una ve un montón de cuentas. ¿Sí? Entonces, ¿qué le asegura que le van a dar el resultado que usted quiere? ¿Qué le asegura que se van a esforzar lo suficiente? ¿Sí? ¿Por qué? Porque como son una maquila prácticamente, tienen que ir sacando uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿verdad? Y a veces el problema con ese tipo de empresas es que de repente vienen, como tienen un banco de datos de publicaciones que ellos han hecho, pueden hasta repetir publicaciones. Y de repente usted ve, esta estaba en otra empresa y me aparece que está en mi cuenta, ¿verdad? Entonces no tienen ese cuidado, ¿verdad? No es alguien como, por ejemplo, usted, Carlos, que me imagino que usted, pues no sé si es tan, qué tan grande será, ¿verdad? Pero como personas individuales o como agencias que estamos empezando, se tiene ese cuidado. No somos una maquila, sino que nos dedicamos específicamente, exclusivamente a un cliente. Pero sí tiene razón, ese tipo de competencia es bastante brutal. Pero lo he visto más que todo en community management, no en marketing digital. Ah, ok. Ajá, porque yo hace poquito he visto tres agencias y las he stalkeado bastante, que son de acá del país y ofrecen el servicio. Incluso hay otras que por $115 y tienen como sus paquetes, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, puede estar delimitado 20 publicaciones mensuales en todas las redes sociales por $115. Y el que va subiendo de precio le van agregando historias o pequeños spots. Pero me imagino que ha de ser algo bastante como sencillo y quizás nada dirigido. Claro, es como le decía, pues una maquila, ¿vale? Están sacando uno tras otro, ponen a un pobre tipo y le dicen, mira, tenés que hacer 30 artes, ¿vale? Y comienza a sacar pum, todos los 30 artes. Si no le ponen como amor, ¿verdad? Y van como sacando esa, la productividad es lo que les interesa. Por ahí alguien me levantó la mano, ¿quién fue? Sí, licenciado, yo le quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, vaya, en el caso de que estamos comenzando a emprender, en este caso pongamos el ejemplo de Conamipe. ¿Conamipe absorbe todos estos gastos? Es decir, obviamente es un préstamo, ¿verdad? Pero ¿Conamipe absorbe todos estos gastos de emprendimiento o necesariamente tenemos que tener un capital para poder invertir? Porque con $2 o $5, pues pareciera que no hacemos nada, ¿verdad? O sea, parece que eso es más bien gastar, tirar el dinero al aire, pues. Entonces, esa es mi pregunta. Ya sea con Amipe, Bandesal o cualquier otra entidad que ayude al emprendimiento, ¿absorbe todo este tipo de gasto? O sí, de gasto, podríamos decir. ¿O necesariamente tendríamos que tener todo el capital para invertir? Vaya, hablando de los emprendedores, ¿verdad? Ok, dependiendo del programa, ¿verdad? Con a mí pensé yo que ayuda un poquito más que Bandesal. Bandesal más que todo es la cuestión de la plata, ¿verdad? No sé si, yo no sabía si con a mí prestaba. Yo no pensaba que solo ayudaba, no sabía que prestaba. Pero sí, si usted de repente les plantea, porque ellos le van a pedir un plan, háganos un plan, ¿verdad? Sí. Y si dentro del plan le contempla la publicidad, se lo prueban, le van a dar el crédito, ¿verdad? Le van a dar el dinero. O la ayuda, no sé, dependiendo del tipo de plan que hay en ese momento, ¿verdad? Del tipo de subsidio, digámoslo así. Si de repente va a ser un préstamo o de repente va a ser una ayuda,
ellos lo van a decir, lo van a decidir. Ah, muy bien, muy bien. Sí, gracias, gracias, licenciado, muy amable. Excelente. Veamos, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Pero a ver. Con a mí, Pepe, pide un plan de negocio. Ok, vaya lo que estábamos hablando. Dentro del plan de negocio tiene que ir contemplada la parte de la publicidad. ¿Qué tipo de publicidad va a ser? ¿Si va a ser volantes? ¿Cómo lo va a hacer? Y ya que estamos aquí en marketing digital, puede poner, ya más o menos estoy diciendo cuánto es que se va gastando. Podrían colocarlo, ¿verdad? Ajá, el cual pide el costo de la publicidad. Más o menos lo que estamos hablando ahorita. ¿Cuánto va a costar la publicidad? Ahora bien, eso va a depender también del tipo de producto, servicio y del mercado. Porque todavía le voy a decir, podría que le pegue una campaña de $5 diarios. Podría ser, depende de eso. ¿Sí? Pero no en todos los casos es igual. No en todos los casos [S2] Bien. [S1] Es igual. Lo que se hace, y esa es una técnica que se ocupa, son las micropruebas. Es decir, si yo voy con un cliente y le digo, va a ser tanto, pero vamos a iniciar con tanto. Es decir, por ejemplo, yo le digo a un cliente, van a ser aproximadamente $1,000 solo de publicidad, pero vamos a iniciar con una micro campaña de $3 diarios. ¿Y para qué me sirve esa micro campaña de $3 diarios? Bueno, resulta que los algoritmos, tanto de Facebook como de Google, son como cuando usted comienza, cuando usted compra un chuchito pequeño. ¿Qué tiene que hacer? Adiestrarlo, enseñarle a dónde tiene que ir a comer, a dónde va a dormir, etcétera. Si quiere que le paren dos patitas o no, ¿verdad? Ahí lo tiene que adiestrar usted. Lo mismo sucede con las campañas de publicidad en estos medios. Uno muchas veces comete el error que de repente dicen, nos dieron $1,000 diario, entonces pongámosle $30 al día de un solo. Es un grave error. ¿Por qué? Porque tiene que ir aprendiendo el algoritmo. Entonces se inicia con micro campañas, $2, $3, $5 diarios. A medida que el algoritmo vaya aprendiendo, un par de días después, le puede ir subiendo poco a poco, poco a poco. No vaya a abrir el chorro de un solo, sino que poco a poco hasta llegar al promedio que usted quería llegar o al presupuesto que usted quería llegar. Y en ese lapso que va subiendo, va haciendo micro campañas. Es decir, va probando esto, a ver cuál de todas le funciona. ¿Sí? En ese lapso, posiblemente le lleve de 1 a 2 semanas, más o menos. Dependiendo de la complejidad de la campaña. Y de repente, usted va a detectar, este es el anuncio que más se mueve, este es el que genera más clic, este es el que genera más conversión. Entonces, ¿qué va a pasar? Anula todos los demás y concentra todo el presupuesto en ese. ¿Sí? Esa es una de las estrategias que se ocupa, ¿verdad? Porque al inicio, cuando uno va empezando a hacer eso, bueno, tanto diario, y de un solo lo metes, un grave error. Sí. Tiene que ir poco a poco, subiéndole, hasta que llegara a lo que uno quiere llegar a gastar. Okay. Yeah. Vale. Muchas gracias, licenciado. Ok, excelente. Ya no vimos la lámina anterior, ¿verdad? Solo la presentamos. Bueno, vamos a ver. Son las 4 F del marketing digital, que es el flujo, funcionalidad, feedback y fidelización. Vamos a ver por aquí. Gracias por la info. De nada, Miriam. Flujo. Obviamente necesitamos flujo ¿de qué? De clientes. ¿Sí? Flujo de prospectos. Que nos visiten el sitio web, que nos visiten la landing, que nos visiten o que nos pregunten, flujo de preguntas, flujo de leads, ¿verdad? Funcionalidad, es decir, el prospecto está esperando que funcione algo. Sí, por eso es que le va a dar clic. Es decir, que algo le funcione de lo que quiere comprar, de lo que quiere hacer. Feedback es porque tenemos una retroalimentación y fidelización, ya lo hablamos, ¿verdad? Que es mucho más fácil poder fidelizar porque hay una interacción. Yo creo que no vamos a lograr terminar todas las láminas. Quiero ver qué razón. Bueno, vamos a ver, herramientas digitales. ¿Qué son las herramientas digitales? Pues son software que permiten la ejecución de diversas acciones, ¿verdad? Diversas acciones. Y como les decía, hay un montón de software que ustedes pueden ocupar. Las plataformas en sí, de las redes sociales y todo eso, pues, eso solo son algunas. Hay muchas más. Muchas, muchas más. Tanto para utilizarlas con Google como para utilizarlas como con Facebook.
El objetivo de las herramientas digitales es ayudarnos a optimizar nuestros recursos, tiempo y dinero para obtener los mejores resultados medibles, tanto en el tiempo, en un tiempo realmente corto. Y tenemos herramientas educativas, herramientas sociales, especializadas y de comercio electrónico. ¿Cuáles son las educativas? Pues son plataformas que se enfocan en la educación de distancia, como por ejemplo esta, ¿verdad? Es una herramienta educativa, la que estamos haciendo, utilizando ahorita. Las sociales, pues son plataformas sociales conocidas también como redes sociales. Los comercios electrónicos, pues obviamente son plataformas para vender, tanto modelos como business to business, como business to consumer. Es decir, por eso que tenemos aquí B2B o B2C. Es business to business, es decir, de negocio a negocio, o business to consumer, o B2C, de negocio a consumidor. La mayoría de los comercios electrónicos son aquí, un B2C, la mayoría. Pero hay muchos que son acá, por ejemplo, aquellos que venden materias primas, aquellos que exportan, ¿sí? Etcétera. Uy. Y las especialidades, que son plataformas digitales especializadas, que son creadas para satisfacer las necesidades de un grupo de usuarios. Así que vamos a ver algo de eso, ¿verdad? Las ventajas de las herramientas digitales son que ahorran tiempo, son más económicas, algunas son gratis, ¿sí? Como por ejemplo, las plataformas de las redes sociales son gratis, la verdad. Lo que cobran ellos es la publicidad. Pero todas esas plataformas son gratis. Inclusive tienen plataformas que ayudan. Por ejemplo, dentro de Google Ads está lo que es el planificador de palabras, gratis. Facebook también tiene lo que es el Facebook Insight, que es para ver los perfiles o posibles perfiles que yo pueda tener para poder ejecutar mi campaña. Quiero ver, es menos personal, ¿por qué? Porque es digital. Minimiza los márgenes de errores, es fácil de medir y hay una gran variedad, muchísimas plataformas digitales. Ahora bien, ya entrando en tema, las redes sociales más populares, obviamente, pues es Facebook. Tenemos aquí, estos son los datos de enero, si no me equivoco, enero de este año. Estos son los usuarios que hay. Aunque hay algo bien interesante que está ocurriendo con Facebook. Y es que hay muchos que están migrando de Facebook, es decir, están dejando esa red social. A pesar que es la más grande del mundo, aquí son 2.895.000 millones de personas que están utilizando Facebook. YouTube, también, aunque YouTube no es una red social en sí, sino que es una plataforma de videos, pero también se da publicidad por YouTube. Lo que es WhatsApp, sí es una red social. ¿Por qué? Porque nos comunicamos por ella, ¿verdad? Instagram, también, que dicho sea de paso, entre Facebook e Instagram, si unimos las dos, o las tres con Messenger, de hecho, Facebook, WhatsApp, Instagram, y Messenger, ahí nos comemos casi que la mitad del mercado, ¿verdad? Definitivamente. TikTok, que está creciendo bastante. Sí está creciendo bastante. Y están aperturando el TikTok Ads, ¿verdad? Todavía en El Salvador no hay TikTok Ads. Todavía no existe en El Salvador. Existen otros países, pero están aperturando poco a poco los países. Y aquí vemos pues todos los demás, todas las demás redes sociales. Aquí está Insta, aquí está Telegram, ¿verdad? El famoso Telegram. Que dicho sea de paso, cuando colapsó WhatsApp, ¿quién se acuerda de eso? Hace unos meses, ¿verdad? Que se cayó toda la plataforma de Facebook, WhatsApp, Instagram, no había en redes sociales. Y yo diría de que Telegram es mejor que WhatsApp. Sí, tiene muchas cosas mejores que WhatsApp, es cierto. Es cierto, a mí me gusta bastante lo que es Telegram. La cuestión es que todo el mundo migró a Telegram. Bueno, primero dijeron que iban a cobrar por WhatsApp, ¿verdad? Grave error. Todo el mundo migró a Telegram. Aperturó su cuenta en Telegram, aunque casi no se usaba. Cuando se cayó WhatsApp, todo el mundo se fue a Telegram. Y los servidores de Telegram colapsaron porque no pudieron soportar la cantidad de tráfico que había. Eso fue algo bien interesante. Y veamos, a un minuto, ¿alguna pregunta antes de terminar? Y seguimos con ese tema el día de mañana. Sí, licenciado. Usted hablaba de las landing page. Ajá.
Yo tenía una duda con respecto a eso. No sé si me estaré saltando algunos temas, ¿verdad? Pero yo tenía la pregunta de las landing page. Sí, bueno, en mi caso es raro ahora que me salga publicidad de landing page, pero hubo un tiempo en el que sí, casi la mayoría de empresas estaban ocupando esa modalidad. Ahora como que ha cambiado un poquito. No digo que no se use, pero yo casi no la he notado. No sé si todavía está. Más que todo, siento que es como para ha migrado más que todo a negocios así de universidades, más que todo el rubro educativo, pero en otras cosas es muy raro que la vea. Sí, usted ha dicho algo bien interesante. Ha habido un cambio, es cierto, ha habido un cambio, y hoy se está utilizando más que todo mandarlo al Messenger de una sola vez o al WhatsApp, para que una persona que interactúe y cierre la venta, o un chatbot, ¿verdad? Pero que, bueno, dependiendo. Pero sí, todavía se ocupan, dependiendo de lo que usted esté vendiendo. Dependiendo de lo que usted esté vendiendo, se ocupa una landing page o no. ¿Sí? Ok. Excelente. Sí, solo eso. Perfecto. Bueno, llegamos hasta acá. Que Dios me los bendiga. Continuamos el día de mañana. Lick, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que cuando pasó lista, yo justamente entrando iba porque tuve una rana en el sistema. No sé si me puede anotar que sí estuve en la clase. Perfecto, Paola. Y las disculpas del caso, porque entré 15 minutos tarde porque el teléfono no me respondía con Zoom. Sí, no, no se preocupe, no hay problema. Yo la apunto. Gracias. Ok, un gusto entonces. Nos vemos el día de mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches.